En 10 municipios de la Tierra Caliente Michoacana, la policía rural ha logrado reducir la incidencia delictiva en altos porcentajes, reveló el comisionado para la Seguridad y Desarrollo del Estado, Alfredo Castillo Cervantes. Ya tenemos 10 municipios y además de eso, la incidencia delictiva en esos 10 municipios prácticamente es nula y ya han hecho ellos puestas a disposición. Entonces, tengámosles fe. Están haciendo un buen trabajo. Informó que los aspirantes a policía rural reciben capacitación en diferentes niveles porque lo importante es que brinden seguridad a la gente. Es muy importante dejar claro que las fuerzas rurales es una policía de proximidad y es una policía de disuasión. ¿Esto qué significa? Que estas personas, sobre todo, es el policía que debe estar afuera de la escuela, es el policía que acompaña al niño a cruzar la calle, es el policía que levanta a veces, si ustedes quieren, al borrachito, es el policía, es el policía cercano. El comisionado encabezó con el gobernador Fausto Vallejo el evento de compromiso con la nutrición de los adultos mayores por medio de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Es la primera vez que un programa social logra una certificación con esta norma. El gobernador destacó que el Plan Michoacán es una oportunidad histórica con el que el Estado supera los problemas. Quiero hacer un amplio reconocimiento al presidente de la República. Ha venido 5 veces en lo que va del año y el señor secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, ha venido 14 ocasiones. Pero no vienen nada más a saludarnos, vienen a apoyar, vienen a hacer hospitales, carreteras, despensas alimenticias, comedores, obra hidráulica, a mejorar la educación. Michoacán está viviendo un momento histórico. El comisionado Alfredo Castillo felicitó al alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, porque la capital michoacana ha sabido recibir y aprovechar los programas del gobierno federal para beneficio de los habitantes. Con información de Andrea Fernández, informa Quasar TV.